Si pilla a uno, tú ya te vas fuera, el otro es el que se queda. ¡Que no pilláis todos! Un segundo. Vámonos todos a esta mitad de campo. Mirad. ¿Vosotros recordáis cuando jugabais al pilla-pilla de pequeño y lo primero que hacíais, no sé, estabais en la urbanización donde viví, en el barrio donde viví, en el pueblo, jugabais a jugar en la plaza, lo que sea? Y entonces os poníais a jugar y, por ejemplo, estaba un grupo de gente y decíais, venga, vamos a jugar al pilla-pilla. Lo primero vamos a hacer un calentamiento. Os poníais a calentar y después decíais, al que se queda le vamos a poner un peto. ¿Lo habéis visto eso alguna vez? No. Yo tampoco. Entonces, ¿cómo vamos a jugar? Estando pendientes del juego. Es que lo único que hacer es estar pendientes del juego. Ni levantamos manos ni nada. Jugamos como se jugaba en la calle. Ya, si viene muy rápido. Pero lo que hay que hacer hay que estar pendientes del juego. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a utilizar solamente esta media pista. Y se siguen quedando, ¿quién se quedaba? No me han pillado. ¿Y quién más? Bueno, pues el que está a tu lado también se quede. ¿Vale? Venga. Vamos a reducir el espacio. Bien. Nos vamos a poner solamente en este cuadro. Venga, nos vamos a poner solamente en este cuadro. En este cuarto de campo. Y mirar. Vamos a jugar